En la parte más alta donde se asentó la primitiva Vitoria-Gasteiz, se encuentra la Catedral de Santa María. Surgió en la época medieval como una iglesia fortificada. En 1202, un incendio asoló gran parte del edificio y hasta hoy ha seguido transformándose. Nos encontramos precisamente en un espacio exterior a la Catedral de Santa María, justo en la zona del ábside, desde donde planteamos la posibilidad de hacer un recorrido paralelo a lo que es la visita normal a un templo de culto. Nos permite acceder a los espacios excavados del interior de la catedral y proponer un itinerario muy sugerente recorriendo esas zonas que no se suelen visitar en los templos. Comienza el recorrido por las obras de la catedral. Los visitantes van descubriendo cómo es el templo, qué se esconde bajo él y cuál será el resultado. De esta manera forman parte del proceso de restauración. Los primeros problemas que hay que recordar fueron estructurales. Entendemos que la recuperación estructural es importantísima, pero también la recuperación del monumento como un monumento vivo, activo y con contenidos. Y de ahí pues surgieron la idea de hacer todo el proceso, tanto de investigación arqueológica, por ejemplo, como del propio edificio, como una actividad abierta al público. Recorrer la catedral significa redescubrir nuevas restauraciones. Además, la Fundación Catedral Santa María, encargada de los trabajos de conservación del edificio, organiza encuentros culturales dentro de las instalaciones. Estamos precisamente encima de una de las pasarelas de ayuda que instalamos para permitir que las visitas guiadas y el acceso del visitante no colisionase con todo el proceso de investigación primero, excavación arqueológica y de obras después. La idea es consolidar ese itinerario que le llamamos un poco pomposamente itinerario del conocimiento, que empezaría por donde hemos entrado, por la escalera del subsuelo. Se podrá recorrer todas las criptas que se van a originar por estas excavaciones arqueológicas, que son criptas que tienen hasta 9 metros de profundidad. Se va a poder seguir ese recorrido por el paso de ronda de la muralla para poder subir al triforio, recorrerlo íntegramente y poder, después de una serie de espacios entre cubiertas, acceder a la torre convertida en una atalaya, como os comentaba antes. Fue en el año 2000 cuando comenzaron las nuevas obras de restauración y conservación de la catedral. La calidad del plan de restauración ha sido reconocida, entre otros, por la Unión Europea, el Vaticano, el Ministerio de Cultura y arquitectos y arqueólogos internacionales. Consiguió el máximo galardón europeo en recuperación del patrimonio cultural y el premio Turismo del Gobierno Vasco. La originalidad del proyecto incentiva el conocimiento cultural de la población. Estamos ahora en el pórtico de la catedral, que es quizás uno de los lugares más especiales de la misma. Lo digo porque las portadas que tiene son tres de las portadas más interesantes, con sus tímpanos del 14 peninsular. Todo el pórtico estaba monocromado, con un solo color, con una capa de mortero que desdibujaba muchísimo la calidad de la labra. Sabemos que una parte del pórtico estuvo policromada y durante 2 años nuestros restauradores han hecho una labor de investigación para recuperar, tratar de recomponer el puzzle basándose en los miles de vestigios que todavía quedaban en algunos pliegues y en algunos lugares. Después de esos 2 años se ha podido recuperar y se ha reflejado en un modelo virtual que tenemos realizado en toda la catedral, un modelo tridimensional, 3 momentos puntuales de la historia del color en esta capilla, ¿no? La proyección de ese juego de luces ayuda a los visitantes a imaginarse cómo fue el templo en diferentes momentos de su historia. Se trata, sin duda, de un viaje por el tiempo para descubrir el pasado y predecir su futuro.